Carmencita, queremos verlo. Carmencita, chiquitita hermosa, a ver. ¿Qué pedo, Carmencita? Ya, déjalo ya. Chiquita, ¿qué pasó? Carmen salió del chat. A ver, otro más chiquito. A ver, creo que Carmencita dice que sí lo tiene. Está ahí, está comprando barritas. A ver, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo más, cabrón, más, cabrón. A ver, vamos a bajarlo a... A ver, a este. A ver, a ver, a ver. A este, a este, a este. A este. ¡Pum! 3, 2, 1. A ver. ¡Ah, no, perro! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Eso, muy bien, Carmen. Muy bien, Carmencita, muy bien. Gracias, Carmen. Entonces, Carmencita, en lugar de estar viendo, es que ayer tuve a Carmencita 3 horas, yo partiéndome la madre, rompiéndome la raja de la nalga, y Carmencita andaba como buitre. Es como de los que, de verdad, es como los que dices, güey, perdón, Sol, pero es la verdad. Es como, yo a veces siento así y una. Tienes a gente que de verdad te apoya compartiendo. Y no hay pedo, está bien. Hay gente que de verdad no tiene que hacer absolutamente nada más que compartir y dejar su giro gratis. Y está bien bonito. Pero hay banda como Carmen que ayer andaba bien intensa, bien intensa, bien intensa, bien intensa. Y en 3 pinches horas, Carmencita, no me dejaste ni siquiera lo que le dejaste a la señora Sol. Oye, Carmencita, uno partiéndose la madre y rompiéndose el puto culo hasta que se le borre la pinche raya de la cola. Y oye, Carmencita, ¿qué pasó? Dice por ahí, lee mi comentario. Mafián, solamente pude entrar a tu transmisión 5 minutos antes, ni recuerdo qué te dije. Aquí no vengas a decir cosas que ni al caso, Carmencita. Ahorita te voy a ver en mi transmisión y a ver si es cierto. A ver si es cierto. Este señor de gafas se parecía a Ultra Gamer. Tiene que ¿Pero es Mafián TV? Tiene que tener respaldo. Pero bueno, ya veremos con Carmencita. Hoy va a estar toda la transmisión ahí con Mafián, manda 100,000. ¡Ah, cabrones! Está poniendo a prueba. Me están poniendo a prueba. Ah. Ya no tiene barritas. ¿Quién? ¿Carmencita o Mafián? ¿Mafián? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo ya no tengo ahorita barras de nada, de nada. ¿Qué pasó? El mejor regalo y el más grande de una hora es para ti, chiquitita sabrosa. No. Ahí te va. Y todavía le hace. El más grande de Yuna. No hay más. Pues claro, tenía que disculparme que tenía que preguntar primera vez que vengo. Por supuesto, Rufiares. Así es la vida y así tiene que ser. Pide el vino, pide el postre, deja likes en YouNow y compra arte. Ahí está, ya está. Y comparte la transmisión. ¿Compra arte? Y justamente hoy estamos hablando de comiditas sabrosas. Comiditas sabrosas. ¿Cuál es la comidita sabrosa? Es la primera vez que no tenemos tema aquí. Nada más andamos cotorreando. Se vale. Oye, permíteme, perdón. Hay gente que pone programas de televisión y traga. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que sí? O sea, tú te preocupas por tener tema. O sea, sí, y hay gente que se preocupa por poner el programa y decir, ¿qué voy a cenar hoy? Obviamente. Yo sé que tú sí te preocupas. Pero hay gente que de verdad no se preocupa en eso. Dice, güey, lo único que tengo que hacer es poner un programa de televisión y decir, voy a transmitir y me siento influencer. O hay los que dicen, güey, ayer estaba platicando de eso en mi Twitch, perdón, con todo el respeto, ¿no? Me meto en tu transmisión bien cagado, pero está bien cagado porque la neta de, güey, ayer estaba en Twitch, estábamos platicando así bien cagado y todo el rollo, y entonces les digo, güey, no mames, está bien cagado que hay banda que primero es influencer y platica de todo. No le funciona, copia temas. No le funciona, ahora es DJ. No le funciona, ahora es streamer de gaming. No le funciona y ya no sabe ni qué puta hacer. Porque llega el sábado y dices, ah, la madre, ahora soy DJ, gamer, speecher. ¿Le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer o qué pedo? O sea, eso es preocupante. Digo, afortunadamente vemos personas que tenemos definido lo que somos, pero hay gente que dices, güey, está cabrón. O sea, hay gente que dices, güey, chile, mole, pozole, ¿no? ¿Tú qué eres? A ver, cuéntame. Es más, acompáñame porque yo tengo la capacidad de agarrar mi pinche y una. Ah, perro, mira, ah, perro, mamá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
está. Yo voy por una copita de vino extra. Okay. Pero a ver, ¿qué pedo? A ver, ¿cómo está ese rollo? A ver, cuéntame. Dame vino. No, yo te voy a dar vino, pero a ver, aguanta. Te quiero preguntar, a ver, ¿por qué la gente es así? O sea, no entiendo por qué hay ese tipo de respuesta de la gente en donde dices, güey, ¿de qué hablamos? Y hoy es gamer, luego es streamer, luego es este pedo, luego es este otro. Y ya no sabes ni siquiera qué chingados son, o sea... Pues está bien. No, pues está bien que sean lo que sean, pero a mí me preocupa porque confundes a las audiencias. O sea, ¿de qué te sirve entonces invitar a alguien que de verdad vas a decirle, güey, soy gamer, ¿no? Está chido, soy gamer, y a la siguiente semana ya no soy gamer, ya... Es que son como Superman. ¿Cómo? O sea, un día te pones lentes y eres Superman. Ah, no, te los quitas y eres Superman. Y al otro día te pones lentes y eres Clark Kent. O sea, a ver, ¿cómo va tu copa de vino? A ver, enséñame en la pantalla, a ver cómo... Ya no tengo. Ah, tu choro. Se acabó. Te presento una niña. No hay vinito. Te presento una chiquita sabrosa, mira. Mira nada más. Miren, ay, ¿cómo se llama esa? A ver. Se llama doctora. No, mira, ve qué va a pasar. Doña Memo. ¿Dónde está Doña Memo? Se llama doctora. Doctora puta. Doctora. No. ¿Dónde está Doña Mimo? Mira, ve cómo era afuera. Doña Mimo. ¿Dónde está Doña Mimo? ¿Ve? ¿Quiere huir? Pues sí quiero huir, pero huir para no ver contenido que no deje nada en la vida. Eso me preocupa. Te digo algo, estoy muy preocupado por los NFTs. Ya sé. Yo me voy a preocupar cuando lleguen. O sea, ahorita no, ahorita como para qué. Pero imagínate, o sea, de verdad está como muy cabrón, o sea, de verdad esto lo digo de corazón. Los NFTs es lo de hoy. No sé, porque no le entiendes, no puede ser que sea lo de hoy, son lo de mañana. A ver, permíteme. Ahorita no. ¿Me estás diciendo que no le entiendo a los NFTs? Yo no le entiendo a los NFTs, nadie le entiende. O sea, todo el mundo le está invirtiendo, pero no sabe qué pedo. Ah, cabrón, ya rompí la pinche madera de aquí. A ver, hay que quemar a los pendejos que me hicieron el pinche estudio y que me pusieron la puta abuela. Estoy a punto de meterme en un hoyo de 30 centímetros de profundidad. Hay serpientes, arañas, hay azotadores. ¿Cómo pretenden que vaya a caer en esa chingadera, no? Me veo como los vecinos, ¿no? Que son así viejitos y bien pederos, ¿no? Sí, somos. Oye, a ver, ¿pero qué es un NFT? Un NFT es una propiedad digital que tiene un valor en criptomonedas. El NFT tiene un valor en Ethereum. El Ethereum es similar al Bitcoin, pero tiene una mejor capacidad y tiene un mejor puntaje, por así decirlo. El criptomoneda o la criptomoneda, porque hay muchos que le dicen la criptomoneda, pero no es así, es el criptomoneda. El criptomoneda tiene posibilidades de poder crecer y no en diversas plataformas. Por ejemplo, aquí en YouNow teníamos una criptomoneda deliciosa que se llamaba Props. Los Props estaban dentro del cofre que obviamente tú abres cada que quieras abrir, que está en la parte de hasta acá abajo, por allá abajo, en la parte inferior derecha, ahí hay un cofre. Ese cofre, cada que lo abre Sol, obviamente les regalaba a ustedes hace tiempo, gracias YouNow, les regalaba criptomonedas. Ahora no, ahora les regala niveles, ¿no? Y likes. Entonces está bien chido, está bien buena onda, pero pues yo no sé por qué el team de YouNow no siguió con este contrato que estaba poca madre. Seguramente ahí había como cosas de lana, de dineros raros, en sí, donde no podían hacer absolutamente nada. Pero bueno, el pedo es que la neta, YouNow está haciendo cosas a futuro. O sea, así que toda la gente que está aquí en YouNow conectada, no se desconcierten, no se saquen de pedo. Si creen que de verdad YouNow se va a morir, o que de verdad, si ven a la rufiana en este momento transmitiendo en Twitch, no quiere decir que nos vayamos a ir a Twitch abusados. YouNow es una pinche plataforma deliciosa y es la mejor. Si ustedes la cagan y se van a Twitch para siempre, yo los odiaré toda la vida. YouNow es nuestra casa. Es mi casa, es la casa de la rufiana. Y yo cada que abro YouNow para mí es formidable. Pero es difícil entender o tratar de explicarte qué son los NFTs. Porque no los entiendes. Tú crees que son mentira.
Entonces, no podría expresarme y mucho menos decirte absolutamente todo lo que creo al respecto de los NFTs. ¿Yo o la gente en general? ¡Tú! Es que no es mentira, pero no me puedo comer el NFT, no me lo puedo tomar, no lo puedo tocar, nada. ¿Te puedes comer el dinero? No, pero puedo comprar el personal. ¿Te puedes comprar el dinero y vale algo? O sea, no, a ver, un NFT yo no puedo cambiar y comprar comida con eso. Espera. Tú agarras el dinero y te lo comes, o sea, agarras monedas y te las comes para hacer algo. No, pero con eso compro unos Twinkies. Ah, no, va de nuevo. ¿Comes dinero? Que no. ¿Comes NFTs? Ahora, hay gente que compró, que vendió NFTs. ¿Cómo se llama la esposa de Ashton Kutcher? Esta morra. Mila Kunis. Mila Kunis, bebé preciosa Mila Kunis, creó un NFT para que la gente descargara un pinche, una película. Ajá. Vendió 10,000 y así súper carísima. Pero pues lo que no sabes es que hay piratería. Entonces, a mí, yo compro mi NFT carísimo, carísimo, más caro que una película. Me dan la película y va a haber piratería. Entonces la gente. Ajá, pero tú eres mexa. Pero lo chingón es que tú podías subir publicaciones de que viste la película con un registro, que es tu registro de haber sido parte de los NFTs, para decir soy parte de con un número de serie. O sea, el punto de todo esto es hacer un pedo aspirado. ¿Comprar un Starbucks y que tenga tu nombre? Ajá, pero más verde. O sea, con un número. Y aparte tu número te va a registrar, tu número va a ser tu mamá. Perdón, tu número va a ser reconocible en diversas plataformas digitales. O sea, si tú hoy dices, yo voy a ver la película de Mila Kunis y aquí va a decir mi número, de que yo los vi, mañana vas a jugar en Fortnite y vas a utilizar la skin que tú quieres. Vamos a ver si me salen 10 likes, o sea, yo no tengo mucha plata tampoco. Y vas a ser la misma tampoco persona con pero este pedo en Fortnite, en Big Play, que ya estoy esperando. Me salieron 50. Por favor, Big Time, ya que empiece Big Time, de verdad, yo todos los putos días digo, güey, ya quiero que empiece Big Time. Ya es necesario, es justo y necesario que empiece Big Time. Pero, démosle 50 likes ahí otra vez. Dice por ahí alguien, ¿se escucha eco? Ah, ¿cómo que se escucha eco? ¿Ya le escucha eco? Mi escritorio todo. No, lo que pasa es que a lo mejor yo me arrobé por acá y estoy acá como en este LOL, no sé qué, pero bueno. ¿Hay eco? No sé, puede que sí. Puede que esté agarrando. Puede que esté agarrando lo de acá atrás. No, no puede ser. Puede que esté agarrando mi micrófono, pero no pasa nada. Dice, eso lo van a poner a futuro en Fortnite o Warzone. Eso podrías venderlos a huevo. Como si fueran... Me tocó decirle, pero no importa, pero mafias, no importa, ya se arregló. No es un skin. Sí, ni pedo con la rufiana mayor. Rocker Cyber, ni pedo con la rufiana mayor. Todo el pedo es, güey, es que esto no es un skin. Es como o sea, el pedo de Travis Scott. No. ¿La skin de Travis Scott? No. Sí, ya no la van a sacar. Nunca. Fue un pedo exclusivo. Sí, no, fue un pedo exclusivo para todo si el mundo. Exclusiva. Todos tenían su misma pinche mamada. Para un pedo exclusivo de todos. Pero para un pedo exclusivo de muchas personas. O sea, el pedo es que muchas personas. ¿Cómo es el NFT de Travis? Nada más que una. Es que no hay NFT de Travis. Es solamente un skin de Travis. No, aguanta. No puedes compararlo. Todos los que agarraron la skin de Travis Scott fueron 10 millones de personas que tenían la misma skin de Travis Scott. Ahora ahí te va. Tu skin de Travis Scott la vas a poder utilizar en Facebook, en el metaverso de Meta, en Twitter, en el metaverso de Twitter. No, perdón, no de Twitter. Facebook, Instagram, WhatsApp. Vas a poder utilizar en estas tres el metaverso. Vas a poder utilizar tu skin de Travis. ¿Pero qué crees? Esa misma skin la puedes transportar a Big Time y la puedes transportar a Fortnite y es la misma mamada que utilizas en WhatsApp y es tu propiedad. Entre más conocido te hagas y entre más viral te hagas y entre más la gente codicie lo que tú eres, tu NFT se trepa de precio. Entonces, sé y entiendo que hay muchas personas que de verdad tienen un chingo de followers. No, el punto de ahorita no es tanto vender un skin como la que tú acabas de mencionar de Travis Scott. Porque todos van a tener los Travis Scott de Nike. Eso no vale la pena. Por eso, pero eso no vale la pena.
Todos van a querer obtener el Travis Scott de, el Travis Scott de Nike. Todos van a querer el par de tenis. Y va a haber un chingo de gente que diga, güey, a huevo, quiero comprarme el par de tenis de Travis Scott. ¿Pero qué crees? Estás minimizando hasta cierto punto tu propiedad. Porque tu propiedad se la das a medio mundo. Todos van a traer unos tenis de Travis Entonces, Scott. ¿Entonces la verdad es que solo es una? Es lo que te preguntaba, solo es un Travis. No más, exacto. Yo no quiero una skin Travis. O sea, aunque son NFTs de solamente uno, y diga, güey, la puedo usar en Facebook. Pueden darle una madriza a la rufiana mayor en este momento. La rufiana mayor en este momento está negándose ante el crecimiento global. Cuando ya existe. Ay, ¿no? Sí. Como tu maestro, ¿no? Sol Rivas está negando, así que ni se puede ver bien en la pantalla. Sol Rivas está negando ante el pez. Güey, neta, o sea, no te puedes negar. O sea, a mí, yo no compraría un skin de Travis Scott, bueno, un NFT, para decir, oh, lo tengo, me vale verga, soy yo, soy de carne, no necesito disfrazarme de Travis Scott en Twitter, en Facebook, en Instagram, soy yo, o sea, y me vale verga que su NFT vaya... Estás, mi amor, estás viviendo en una cueva. O sea, sí, espérate, no. Si la compro. Sí. No, espera, déjame hablar, cállate el hocico. O sea, si la compro para venderla después, dices, ah, pues chingón, me va a dar dinero. O sea, esa madre me va a dar dinero, pero yo no la querría, o sea, ¿para qué? Yo sé que no, porque ahorita tú no has visto el negocio, pero un cabrón sacó una madre que se llama la colección de los Bored Apes, que son, obviamente, chimpancés, en diversas circunstancias, es y este cabrón algo, ¿no? Que sacó esta pinche colección, se generó tanta pinche controversia en el metaverso, y obviamente en este pedo, a mí me encanta ya hablar de eso, yo ya no estoy hablando en Andrés Manuel López Obrador, ni en YouNow, yo estoy hablando más arriba, y la neta, generó una algo que fue codicioso para los creadores de contenido, y para la gente que tiene obviamente este poder adquisitivo. Lo interesante es que los NFTs tienen un valor en Ethereum. Ethereum es una nueva moneda que le está dando la madre a Bitcoin. Y Bitcoin, sí, ya vimos, sí. Y Bitcoin lamentablemente está quedando en un nivel que puede ser bueno, pero no es tan bueno. Ethereum es una moneda increíble. Pero si bueno, nos pero queremos clavar... Es NFT. Si o nos sea, son queremos, chimpancés, ¿no? ¿Cómo? Son chimpancés. Sí, y aparte este cabrón, luego... cualquier persona puede sacar una colección de NFTs de 400 y hasta 500 diversos NFTs. ¿Y qué hago con esos? Es una propiedad digital. O sea... Es dinero. Claro. NFT y, es... Y aparte, no, o sea, es exactamente igual que decir, güey... Es... Yo pongo a la venta de manera digital mi NFT y la gente lo va a comprar y me va a caer a mí. ¿Por qué lo vas a comprar? Pero porque, o sea, ese es mi pedo. O sea, está chingón que tú crees un chimpancé que lo pueden tener nada más tres personas. Ah, yo pensé que era un non-tangible currency, pero NFT es con F. Ah, no, NFT. O sea, ¿para qué quieres comprar? Ahí les va, es sencillo. No puede ser. La gente que hemos apostado dinero en casinos y todo este pedo. Sabemos que invertimos una lana en poder obtener algo que no usualmente es redituable a la que tú haces en los casinos. Pero es lo mismo con las criptomonedas. No, hay mi gente pedo no que es cree... que tú compres en... O sea, mi pedo no es que tú compres para vender. Eso está increíble. Espérate. No, ese no es mi pedo. Para que entiendas por qué es mi pedo. Está increíble que tú digas, güey, voy a comprar un NFT para venderlo. Claro, es una inversión, ¿no? Es como si compras un carro y no lo quieres vender. O un... Cuatro, es algo interesante. Un carro, a mí me molesta que haya gente que quiera comprar esa madre más cara. Pues es que no vivas en una cueva. No vivas en... Ahí te va. No es una como cueva, seres humanos, como seres humanos queremos vender bienes materiales. Y ahí te va el pedo. Los bienes materiales, desde que tú los sacas de una agencia, un carro, la chingada, que pierden valor. Un NFT, en vez de perderlo, lo gana. Y esa diferencia sí, de un por pedo... Eso, ¿pero quién lo va a querer comprar? ¿Qué tiene en la cabeza alguien que quiere comprar eso? La gente que justamente está metida en el futuro de este planeta. Por eso, ¿y qué haces con eso? Preservarlo como un vino. Para venderlo. Es decir, más. Lo haces codicioso porque si tú agarraste una tarjeta que de verdad está buena y que está chingona, no te lo tomas, lo guardas. Y la gente que quiere ese pinche vino
porque tú lo estás guardando. Por alguna razón lo compras. ¿Pero qué crees? No tiene que ser el mejor vino. Simplemente es darle, como tú lo sabes, en mercadología y marketing y todo el pedo, lo que sea. Tú lo sabes, eres una máster en eso. Ese es mi pedo. Le das un valor. Y el valor se lo da quien es el propietario de esta chingadera. No la sociedad. Ese es el problema, ¿no? Que es tener el vino, te dando mis atributos y beneficios. Yo sé, pero a ver, ¿a ti te conflictúa eso? Un NFT no me da atributos ni beneficios, como mercadóloga no me da nada. O sea, ¿qué me va a dar? Te matamos en 12 segundos. Rápido. ¿Cómo crees que juega en la bolsa de valores todo el contenido justamente de su dinero de México en la bolsa de valores? O sea, ¿cómo piensas que juega el dinero México en la bolsa de valores? Y tú como mexicana, o sea, ya sé, estás, permíteme, dinero digital, sí lo entiendo. ¿Cómo piensas que Banco de México, Banxico, juega con todas las reservas de México en una bolsa de valores todos los días y tú sentada tomando agua mineral? Ganas dinero sin que se deprecie tu moneda. ¿Cómo le haces? No, sí, pero es que va a llegar un momento. No, no me digas sí. ¿Cómo le haces? No. Va a llegar un momento donde ya cueste 3 millones. Ese es mi pedo. ¿Ya entendieron, Rufiana? ¿Ya entendieron? Mi pedo es hacerle entender a la Rufiana. Hasta que lleguen. Ahorita no me voy a estar desgastando. Ya llegaron. ¿Qué va a pasar? Ya está en la bolsa de valores. Compra uno. ¿Y luego qué hacemos? Compra uno. Identificar cuál queremos. ¿Y a cuál le vamos a dar más apreciación? Compra uno. Ya están aquí, compré. No es un decir lo voy a comprar. Es decir, quiero crear por lo menos 20 NFTs para que los rufianes digan, a ver, yo invierto en ese NFT 100 mil baros y te los pagan. Y sabes que ese NFT, por el precio y obviamente el rollo de cómo va creciendo, el pedo codicioso de obtener algo, lo pones a niveles altos, bajos, lo que sea. Hoy vemos a porn stars como Lana Rhodes sacar sus NFTs y ha vendido hasta el momento, el día de hoy, estaba checando el día de hoy sus estadísticas, vendió 85 NFTs y cada NFT lo está vendiendo en 30 mil dólares. ¿Y qué es un NFT? Una propiedad. Es una imagen. No, a ver, ella subió. Cuando todos porque lo jugamos, que Mila Kunis subió fue el acceso a una película. Cuando todos jugamos. Yo quiero saber qué subió Lana. Cuando todos jugamos Monopoly, nos emocionamos. Pero yo no estoy hablando de eso. Mila Kunis vendió un NFT que era una imagen que te da un acceso a una película. No. Lana que vendió. Le han explicado y no sé qué pasa. No es una moneda, no confundas. No. Una moneda es un pedo. A ver, tú ahorita dijiste, Lana Rhodes vendió una moneda o algo más. No. Lo que se vende en un NFT son 10. No. En un NFT se venden imágenes. Que sean imágenes básicas con un valor y propiedad. Mila Kunis era una imagen donde podías descargar la película. Es violando, ¿no? Bueno, es que ahí hay otro pedo. No, ahí estamos hablando de otro pedo. Ahí es otra imagen y es otro pedo. Ahí te va, ¿por qué? Porque hay personas que te venden un valor agregado de tu NFT. Lo que hizo Mila Kunis fue vender un valor agregado. El valor agregado, si tú comprabas su NFT, es ver la película. NFT es pero una imagen. Ajá. El de los chimpancés también. El de los chimpancés es el Bored Ape. Son los más caros hasta el momento. Por eso, Mila Kunis logró pagar su película, obviamente con el hecho de vender sus NFTs. ¿Cuál es el valor agregado de un NFT? Que es ahí donde toda la gente dice, güey. Lana, ¿qué era? A ver, dime, ¿cuál es el valor agregado de Mila Kunis?
No, ¿qué compró la, qué vendió? Dime qué hizo Mila Kunis y es el valor agregado. ¿Cuál es? No, una imagen. Lana era no, porno. ¿Vendió porno? ¿Qué vendió? Erróneo, no. ¿Qué vendió? Mila Kunis, cuando vendió su NFT, lo vendió con un valor agregado. El valor agregado. Entonces no hay cada... El de Lana no tiene valor agregado. Ah, puedo hablar. No. Son... A ver, ya puedo hablar. ¿Puedo hablar? ¿Puedo no. Hablar? Dos segundos. No. El de Lana. Es, no, a ver, rufianes, ¿quién quiere que les explique qué ganó y qué pedo? A ver, díganme ahí en el chat. Una manita verde, lo que sea. A ver, díganme. ¿Les explico o no? Y ya, a ver, díganme. O sea, ustedes díganme, ¿les explico qué es ese pedo y por qué lo ganó o no? Yo o sea, pregunté qué ¿lo explico o no? ¿Lo explico o no? Ahí te va. Lo explico, ahí te va. No, era. Por eso, espérate. No le he dicho ni madre, te da mato. Ahí te va. Mila Kunis vendió un NFT con un pinche chimpo, con un pinche changuito y la chingada. Y el changuito era la imagen de su propiedad. Es como tú. La imagen es el valor agregado. La chinga. Para saber si estás entendiendo. ¡La traga! ¿Yo no? ¿La imagen es el valor agregado o no? ¿O es el permíteme. ¿Me permites? Ahí no, hasta que me digas chingada. Ay, ya cállenla, este cabrón. Ahí te va. ¿Ya? Ya hice hoyos en mi pinche duela del estudio. Ya te fuiste. Ahí les va. Déjenme tranquilizo, cabrones. Déjenme tranquilizo. Ahí les va. Mila Kunis sacó una producción de... El NFT no puede salir en una producción de 10 NFTs. Es una mamada. Son como los emotes en Twitch. Tú puedes entrar a una transmisión y lo que haces es subir un emote. Cuando tú te suscribes en Twitch, tienes un privilegio. Y es subir más de 60 emotes para que de verdad la gente diga, güey, estoy y soy parte de ese pedo. Mila Kunis le dijo a Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, su esposo, es uno de los pinches creadores de Uber. Es el cabrón más cabrón de todo el planeta que creó Uber. Y que de verdad hizo la plataforma de Uber. O sea, todos pedimos Uber gracias a Ashton Kutcher. Y este cabrón fue un cabrón que descubrió la inversión de Uber y dijo, güey, a huevo, de ahí soy. Invirtió. Y el cabrón hizo de Uber una de las plataformas digitales más cabronas de todo el planeta. Ashton Kutcher y Mila Kunis, voy a hablar de los dos, hicieron una película y se preguntaron, ¿cómo le vamos a hacer para que de verdad la gente invierta en nuestra película sin verla? Te adelantas al pedo de que la gente la necesite ver, tenga la necesidad de verla y lo que sea, ¿no? A ver, ahí te va. Si tú compras un NFT, vas a tener el privilegio de tener un número de serie y decir, güey, vas a poder ver mi película ahorita. Yo sé que Sol ahorita en este momento va a decir, yo no quiero ser parte del pedo. Yo sí compraba un NFT para ponerlo en pinche Instagram y decir, tengo un NFT, cabrones, y lo compré con Mila Kunis en este pedo para ver la pinche película esta noche. Es como una suscripción, pero con un valor en dinero. Hay muchas personas que dicen, güey, los NFTs es un pedo con la Sol, ¿eh? Es un pedo con Sol todo. Güey, yo he soñado, he estado agarrándola así de la cola, así de, güey, los NFTs están aquí, güey, neta. Y neta luego me dice, soñé que de verdad, o sea, rufianes, me ha puesto hasta post-it en mi pinche refrigerador, así, aquí no hay NFTs, solo hay comida y la chinga. Güey, estoy obsesionado con esas mamadas. Sueño con esas chingaderas. Sueño con esas mamadas. ¿Por qué? Porque un valor, la rufiana dice, güey, hay mucha gente. O sea, hay mucha gente. Para que dijeras que el valor agregado de Mila Kunis a la película, porque en sí, yo te dije, el pedo no es el pedo, es que vendió Lana. O sea, que gana comprando la criptomoneda de Lana. O sea, pues yo puedo comprar la de Mila o puedo comprar la de Lana. ¿Qué me da la de Lana? ¿El valor agregado? Es el pedo. Ahora ahí te va. La gente que es cachonda y la chingada tiene una suscripción con Lana Rhodes para a lo mejor verla. Es una suscripción, es lo que yo quería saber.
No, que no, 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 dije no, 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 no tiene nada que ver. A ver, el tema. Mila Kunis dice, ya te vendí un NFT. Para la siguiente producción va a decir, güey, los que ya tienen el NFT van a poder ver la premier previo a esto. La gente, el común denominador, tú que me estás viendo en pantalla, ¿no? Son muy posers y dicen, güey, ¿eso de qué me sirve? Ni tú ni yo lo vamos a vivir ahorita. Esa madre viene, escúchame, esa madre viene en 15 años. Toda la gente se va a empezar a pelear. Eso se va a quedar grabado y me encanta que se quede grabado. Neta, toda la gente se va a empezar a pelear por tener una exclusividad. Ya no vas a ir a un puto cine a formarte, a decir, güey, yo soy parte del pedo de Spider-Man. Güey, neta, y toda la gente ya no se va a ir a formar. Va a comprar un NFT. Y si tú quieres vender tu NFT, que es tu boleto, lo vendes. Y tú le das la capacidad y le das, obviamente, el plus o la plusvalía que tú quieras, dependiendo de qué tan importante seas. Ya no son papelitos y pinches boletitos para entrar a conciertos. Se va a transformar todo este pinche cagadero en... Yo compré boletos para Jonas Brothers. Se convierten en un NFT. Cómprame el NFT y te vas a ir a los Jonas Brothers y los vas a conservar. Pero al final te ¿por qué? Si te da algo. Y te da un atributo y un beneficio. Sí, mercadóloga, chiquita, tú lo sabes. Pero ¿por qué te resistes tanto a un porque pinche no, pedo? Cuando, por ejemplo, el de la de esta madre, el Big Time. ¡Que no! ¿Por qué voy a comprar una skin? Espérate que empiece Big Time. Espérate. Por eso. O sea, Activision. Te digo, espero que les hayas hablado a tus suscriptores cuando de la venta de Activision con Microsoft el día de hoy. Neta, Microsoft gastó más de 68 mil, ¿se los dijiste? 68 mil millones de dólares en comprar toda la pinche propiedad. Es un NFT. El NFT se llama... Espero que compra Activision. La gente que compra, obviamente Microsoft, va a comprar Activision. Si Microsoft dice, hoy tú, que te suscribas con nosotros... Te vas a ganar un NFT con tu nombre y con un pinche pedo, la gente lo va a comprar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una propiedad. Tú eres. Y, ¿pero qué crees? Ahora ya no va a ser como antes. Más no es nada más, cómprame este chango. Aguanta, pero ya no va a ser como antes en donde tú digas, tengo una suscripción. ¿Qué crees? Ahora tu suscripción, por haber sido de los primeros, obtiene un equivalente en NFT y se la puedes vender a alguien que se suscribió. En 7 años o 10 años, ya no tienes que tener el elemento físico como un Nintendo SD o un Super Nintendo para decirle, güey, me suscribí contigo, güey, no. Yo fui de los primeros que se suscribieron con ustedes cuando la compra de Microsoft y de Activision. Y tengo un NFT que vale. Yo lo puedo vender con un cabrón que se suscribió en pinches 20 años más adelante y le puedo dar un precio más alto por una propiedad digital. Ya no es tanto por... Y aparte, lo más chingón es que solamente es suscripciones, skins en Fortnite, skins en Big Time. No es y lo mismo puedes utilizar una semana no solamente... Y tú me decías, mira, están vendiendo estos changos. ¿Y qué me dan? Nada, es el chango. Es que el chango es la propiedad digital. Exactamente. O sea, es la imagen de lo que te tienen que dar a ti. Porque tú no tienes una... No, yo sé, pero tú tienes una chingaderita eso. Que es una USB o tienes un archivo en digital que valor. Te dan la propiedad de ese culero o de por lo eso. Que compraste. La semana pasada era un pedo porque tú me decías, mira, un chango. Ah, vale un millón por nada más porque es un NFT. Ese era nuestro pedo. No, no. Mira, este pedo. No, ya te lo había explicado. O sea, no. La deliciosidad de los NFTs. Y un skin y ya. Repito, sí, ¿no? ¿A poco no, Sofo? Ven, ven, chiquitito hermoso, ven, ven, mi amor, ven, mi chiquito, mi amor hermoso. A ver, expliquémosle a mamá, a ver, ahí te va. No, ya me expliqué. Lo importante no, de un es, NFT... Mira un chango, vale dinero, un chingo, no, ¿para qué quiero un chango? Imagínate qué haces, digo, nosotros somos
pequeñas personas en redes sociales, pero imagínate que nos volvemos virales en todo México. Y entonces tenemos NFTs de Sofos. Eso ya lo entendí. Y le dices a la gente, voy a vender 400 Sofos, cada uno en $1,000. Si tú le das un valor agregado a nivel digital a tu propiedad, la gente lo compra. ¿Por qué? Porque no había valores agregados. No te metas en una cueva. Hay gente que de verdad lo va a hacer por invertir. El pedo chingón es que no has entendido Ethereum. Ya no valga eso. No, el pedo chingón es que no has entendido Ethereum. Va a haber un tope, pues. No hay tope. No hay. No existe. Señores, la mercadología en este momento va a valer verga y se va a ir al puto hoyo. Si no entiendes el pedo de los NFTs, mercadólogos, publicistas, se van a ir al hoyo. Van a pensar en pinches marcas. No hay. ¿Por qué haces? Porque no hay. Es nuestro pedo. Es nuestro pedo. Me desperté y dije, mira, yo tengo un NFT y yo, ajá, ¿qué es con esto? Nada. Yo no he comprado un NFT. Me encantaría decirte que tengo un NFT. Fue la imagen. Me encantaría. Porque la neta, un NFT es decir, güey, tengo una propiedad digital que está valuada en más de medio Bitcoin. Los que no saben cuánto vale un Bitcoin, búsquenlo, por favor, para que sepan cuánto es medio Bitcoin. Y el Ethereum... Yo no sé cuánto vale un Bitcoin. Bueno, no pasa nada. Y el Ethereum, la neta, el Ethereum ahorita está dándole la madre al Bitcoin. Muchos de ustedes que están aquí en YouNow vivieron mucho tiempo el rollo de decir, güey, gané criptomonedas, hice pinche wallet, Mafian abrió su cofre en más de una ocasión. Pendejos y pendejas, los que no hayan hecho su transferencia en Bitcoins en Coinbase. Yo ya la hice desde enero, cuando me llegó la notificación y me dijo, hey, Mafian, tienes tantos Bitcoins, mejor dicho, tienes tantos props transformados en criptomonedas. ¿Lo quieres hacer? Yo hice mi transferencia, chingón. Coinbase ahorita está vacío, mi Coinbase. Yo pasé todo mi dinero y lo pasé para que de verdad esté ahí. ¿Qué pasa? A veces tengo $10,000 y hay momentos en donde tengo $80,000. Rufianes, cada quien decide cómo se quiere quedar. Pero las criptomonedas y este pedo llegó para quedarse. Los que quieran seguir pensando en Grupo Firme, en el Vive Latino y la chingada, qué bueno. Yo no. Yo sigo pensando en el pinche NFT de Lana Rhodes, que los vendió carísimos. ¡Una mamada! ¡Una mamada! O era una suscripción. Es lo que yo no, es un dibujo ojete que la gente se lo está tatuando ahorita. Lleva más de 4,000 pinches personas tatuándose sus NFTs. Y lo interesante de todo esto es que cada uno de esos pendejos tiene una propiedad de $3,000. ¿Y qué creen? La semana pasada, cuando llevaba la mitad de sus NFTs vendidos, se vendieron en $80 costo-beneficio Ethereum. Estaban en $80. En este momento, cada NFT de Lana Rhodes se está vendiendo en $4,000, cuando tú gastaste $89. Los NFTs es el dinero del futuro y así es, y valga lo que sea. Si tú le das una propiedad y un valor agregado a tus NFTs, van a tener un valor cabrón. ¿Qué va a pasar con ahorita Lana Rhodes? Lana Rhodes ahorita compró la mitad de sus NFTs y los va a vender a su conveniencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el Ethereum, tú agarras el Ethereum, digo, aquí en México casi no lo agarran, ni lo entienden. Pero agarras el Ethereum y dices, güey, voy a vender la mitad de mis pinches NFTs que yo los compré. Lo haces como tú lo sabes en mercadología y publicidad y todo ese pedo. ¿Cómo le haces cuando alguien compra todo el pedo? Aquí como le hacen aquí en YouNow, ¿no? Que de verdad no hay ni suscriptores ni mucho menos y hay alguien que les infla así como todo el pedo. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo que llega alguien y se los compra? ¿Cómo se les llama? Alguien que de verdad no tiene suscriptores, no tiene nada, no tiene gente, no tiene absolutamente nada. Y de verdad llega alguien y de verdad dices, güey, no mames, lo que haces es como engañar a la plataforma de YouNow y decirle, güey, tengo un chingo de suscriptores y están aquí conmigo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo se llama ese pedo?
¿Quién sabe? Ese engaño publicitario, ¿cómo se le llama? No, o sea, no, pues es que no tiene como nombre. Bueno, o sea, no pasa nada. Si tú vendes un producto y te digo, te las alargas. No, ahí te va, me vuelvo a explicar. Engañosa. Lana Rhodes si es famosa. Que quieres, por eso, publicidad. Andaba con un cabrón, espérame, con el lobo, con el amigo. Andaba con el amigo de Logan Paul. ¿No? El amigo de Logan Paul es el novio y es el papá de su hijo. Y ahorita le embarazó y todo el pedo. Bueno, ahí te va. Entonces, el pedo lo más cabrón de todo este pedo. Está bien cabrón, porque entonces le ganas y NFT. Te quiero chingar nada más. Te estoy chingando, mi amor. Bueno, entonces, NFT. Ahí les va. El pedo de todo cómprame, esto es, cómprame. Lana Rhodes pone a la venta la mitad de sus NFTs. La mitad de dibujos culeros. La rufiana mayor, que vive en una cueva en los NFTs, dice, es un pinche dibujo jete culero. Yo para qué quiero un dibujo jete culero. Ok, Lana Rhodes dice, voy a sacar una versión de mi NFT de 400 NFTs diferentes. En uno tiene una chichi más grande que otra, en otro tiene el pezón más grande que otro, en otro le pone otro top, en otro le pone otro color de piel y la chingada, ¿no? Lana Rhodes dice, yo compro la mitad de los NFTs y no los vendo. La gente que los compre va a gastar Ethereum en ellos. Yo no voy a gastar ni un peso. Y me hago la pendeja y digo, ya se vendieron todos. Como usualmente se hacen los conciertos de México. La gente en México dice, güey, se vendió Coldplay. Luego lo revendes y ya están tantos. Hay gente que de verdad tiene boletos y que los está guardando. ¿A qué se le llama eso? Un NFT. El NFT de la gente revendedora que lo compró y le hace subir de precio es un NFT. Visto de manera muy, muy básica. Por eso, ¿no? Y en algún momento va a haber un tope de gente que diga, no, ya vale demasiado, ya no vale este pedo. Ya no, okay. Voy a pagar millones por ya, bueno, por un concierto, pero va a ser NFTs. Los NFTs van a entrar en la vida de nosotros. No vamos a saber cuál va a ser de valor agregado. Sí, porque a lo mejor tú dices, si tú me compras el NFT en este momento, te voy a dar este concierto y el siguiente en la Ciudad de México. Y le voy a dar un valor altísimo. Y entonces, en lugar de cobrarte por un concierto 5,000 varos, te cobro 25,000. Pero me comprometo a que este NFT te va a dar el siguiente concierto de tu misma banda en México, en la primera fila, en el mismo lugar. Ese es el pedo de los NFTs. ¿Millones por un NFT? No sé, hay gente que sí lo hace. No hay ninguno. Es que depende del valor. Solo en Estados Unidos. Hasta que solo lleguen los NFTs. Lo interesante decir, de los, me va a dar este lo valor. Interesante de los NFTs es el valor agregado. El valor agregado es como comprar una permuta. Es como cuando de verdad, si es un lujo, por supuesto que es un lujo. Dibujo, claro. dije dibujo. Ah, dije, bueno. No es un dibujo. No, es que tú estabas bien clavado en que era un dibujo, en que era un chango. Y yo te dije, no, el chango representa tu propiedad digital como si fuera Monopoly. Te va a dar un beneficio. Es como cuando jugamos Monopoly. Es como cuando jugamos Monopoly. Cuando la gente juega Monopoly, se lo cree teniendo pinches monedas ficticias. Y te dan un pinche monito, y tu monito, el que tú vas poniendo en el tablero, es tu NFT real. Pero en algún momento la gente dice, ay, no, ya no vale tanto. No hay pedo. Imagínate que yo creé un pinche cráneo llamado Mafián TV, que yo pueda permutarlo y llevarlo de Mafián TV a Fortnite, a Big Time, a otro pinche pedo, a museos, a bancos, y sea mi pinche pedo del cráneo, y es mi valor digital, pero lo tiene un valor agregado. Valor agregado, porque yo no lo compraría nomás para tenerlo en Facebook. Tú no lo vas a comprar, pero si yo me quiero ver bien verga, digo, güey, mi pinche cráneo cuesta tanto, lo voy a dividir en tantas ganancias. Si tú compras un pinche cráneo, a mí me vas a dar ganas. Yo voy a tener uno principal, ¿no? Yo vendo el cráneo con un pinche ojo mocho, con lágrimas la chingada. Tu propiedad digital es una pinche calavera, pero me vas a pagar en Ethereum lo que necesito para que de verdad puedas tener esta propiedad. La gente va a decir, güey, ¿en qué chingados?
Un caso interesantísimo, súper brutal y súper interesante. Hugo Mafia, fue de la tío, semana pasada. Mafia más porque él es el que está explicando el tema. ¿No? Que Net estaba diseñando todos sus NFTs con la boca y le ponían en la boca su chingadera para que esté pintando de a manera de GIF sus pinches dibujos. El cabrón vendió más de 700 NFTs, cada uno valuado en $37,000. 400, hagan la cuenta. ¿Qué pasó con este pedo? No porque fuera sumamente brutal y fuera lo más interesante. ¿Por qué comprarías un NFT de esa manera? ¿O por qué lo harías? Perdón, se escucha culero. Es porque es un morrito que es cuadrapléjico, que se va a morir, y que neta tú tienes un NFT de este morrito, que neta lo dibujó con su boca y todo ese pedo. Es como comprar, en pocas palabras, arte. La gente que no ha comprado arte y que no lo entiende, tú dices, güey, yo a veces quiero un Celetti, pero no puedo comprar un Celetti, me compro un chafa. Ya valiste verga. Celetti vende NFTs de su chango. Y Celetti dice, güey, tú vas a tener una propiedad, es un chango. Para los que no conocen a Celetti, búsquenlo. Changos preciosos que tienen un foco y la chingada. Sí, tienen cosas bonitas, preciosas, Celetti, italiana. Por ejemplo, pero el Celetti... ya no ya va a aumentar, ya no va a aumentar 3 millones. Permíteme. Si Celetti dice, te llevas el chango que está colgándose del pinche techo. ¿Pero qué crees, güey? Si te compras este chango, te llevas el primer NFT de este chango. ¿Sabes en cuánto va a valer ese chango? O sea, se va a quintuplicar el precio porque hay un valor digital. O sea, ya no es un valor físico. Tú lo tienes en tu casa. Y tú dices, güey, yo tengo un chango en mi casa, pero me compré el valor digital del chango. Y lo más chingón de todo este pedo es que, neta, tú le puedes vender ese NFT a todos los pinches compradores de Celetti. ¡Celettis! Les vendo mi NFT para que tengan la propiedad del primer chango que se vendió en todo este puto planeta. ¿Cuánto me pagan? ¿Cuántos Ethereum? Tanto. La gente que compró Celetti va a decir, güey, lo compro. O Caos, ¿no? La gente que compró Caos. A ver, yo tengo un BFF azul. Con un pinche pedo así. Tú tienes ahí dos hijos de la chingada madre que ni siquiera los has presumido a los cabrones. Digo, los rufianes ni siquiera saben que hay allá atrás. Ahí tienes a dos preciosos, increíbles. Bueno, imagínate. Tú tienes a dos BFF. Tienes a dos. Están ahí sentados y están parados detrás de ti. Bueno, imagínate. Compras esos dos BFF y les dices. Y cada uno de esos BFF tienen un valor digital. En el momento que empiecen a vender los NFTs con el que compraste. Porque tu NFT va a tener un registro de tu NFT y todo el pedo, ¿va? Entonces, te compras un NFT, ¿va? Y entonces dices, güey, yo tengo el NFT aquí en mi pinche back. Aquí los tengo a los culeros, ¿no? No, tengo un NFT poca madre, chingón, aquí está, miren. Es la mamada, nadie lo tiene, está poca madre. Esta chingadera está bien chingona, cuesta carísimo, más de 25,000 baros, ¿ok? Tienes el caos. 25,000 pesos aquí sentados en este pinche refrigerador. Y les dices, ¿qué creen? Aparte de haber comprado este caos, tengo la propiedad digital de este culero. Y la puedo permutar a alguien que tenga el mismo caos en su casa y le doy la misma antigüedad y convertimos tu caos en que tenga la misma antigüedad que el mío. El mío pierde la antigüedad, se lo damos a ti. El peor es que la gente piensa que el rollo de los NFTs es momentáneo. No, esto ya vino para quedarse. Pueden fracasar, sí. Hay un pedo ahí raro. Pueden fracasar los NFTs. Pero tengo un pedo. Estoy muy clavado con ese rollo. ¿Por qué fracasarían o qué? ¿Cómo? ¿Por qué fracasarían? Pues es que si nos vamos a cosas más clavadas, Elon Musk ahorita está sacando una nueva moneda que es la primera moneda que se va a utilizar en Marte. Entonces, Elon Musk ahorita ya está haciendo una moneda, criptomoneda digital, que tiene un valor agregado y todo el pedo, pero que solamente se puede utilizar en el planeta, pero que tiene un valor doble en Marte. Entonces, Elon Musk está loco. O sea, de verdad, me preocupa a veces eso. A veces yo me quiero suicidar escuchando y diciendo este tipo de tonterías.
Pero de verdad, Elon Musk está haciendo cosas muy locas. O sea, Elon Musk acaba de sacar una moneda. O sea, un culero, no le explico, ahí no me explico cómo la refiero mayor. Un culero dice, güey, voy a sacar una moneda. Tengo la posibilidad de llegar a Marte. Voy a sacar la primera moneda de Marte. Y va a ser roja, aparte. Y entonces, si la NASA y toda la mamada dicen que no se puede llegar a Marte, yo, Elon Musk, voy a hacer llegar a Marte en viajes turísticos de ida y de regreso. Pero voy a hacer la primera moneda de Marte. Y Elon Musk dice, güey, la gente va a empezar a consumir y a comprarme este tipo de cosas. Me preocupa tener a gente tan brillante y tan chingona como Elon Musk que te diga, güey, ya no pienses en tu pinche presente, güey. O sea, tu presente vale madre. De manera muy pendeja, los humanos hacemos movimientos digitales en dinero sin darnos cuenta. O sea, pasamos dinero digital sin que sea una moneda física, sin que pensemos que en realidad es una pinche moneda en papel. Y eso es el claro ejemplo de qué son los Ethereum o qué son los NFTs. Como humanos, hacemos movimientos. Güey, te transfiero, güey, a huevo. ¿Cómo te explicas el que tú transfieres dinero en efectivo, sin ser físico, en una moneda digital? Y le llega a alguien. Esa moneda no va a valer más. Espérame. Y ese alguien recibe ese dinero y lo saca en su cajero. Y lo saquen dinero. Sí, pero el pedo es que esas madres dicen que van a valer 3 millones. Yo siento que va a haber un tope porque va a haber alguien que diga, ya, o sea, ya pasó a ser 3 millones, ya no, alguien no te la va a comprar. Tú lo estás pensando muy en dinero fluyente, constante, sonante. No. Si tú metes ese valor agregado, ya no es valor agregado, no tiene que ver. Si tú lo metes a una bolsa de valores, le das un valor a tu moneda. Por eso le va a dar. Es como cuando entra la moneda de México todos los días. Que todos dicen, güey, nuestra moneda está bien tranquila, pero güey, nadie sabe que nuestra moneda está todos los días en la bolsa de valores. Sí, y ahí no hay un Ethereum, no hay un Elon Musk que te explique cuánto cuesta tu moneda. Todo depende de cómo estén las monedas de otros países. Y como la moneda de valores. Y cuando estás en Nasdaq y cuando estás entendiendo todo este pedo, entiendes que las monedas no son más que un número. Los NFTs justamente van a entrar en la bolsa de valores y van a ser exactamente igual. O sea, hoy en México, de una manera muy básica, tenemos a gente como yo, como tú, que decimos, oye, te deposito tu sueldo, pum, 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 pum. Oye, te deposito lo que te debía, pum, 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 pum. ¿Cómo te explicas esa respuesta? Le podemos dar una respuesta a la rufiana. ¿Cómo te explicas que un dinero digital que no existe, que no tiene un valor, tiene un valor digital cuando lo transfieres de tu cuenta a otra? ¿Cómo le haces para darle un valor digital a un dinero o a los dineros que tienen un número en tu celular de cuánto tienes, pero nunca has visto ese dinero en efectivo, en cash, en físico? Esa es la respuesta que le puedo dar a la rufiana para hacerle poquito entender que los NFTs, que la chingada, ¡aguántame! Ese es el pedo. Ahora, lo que hizo Lana Rhoades es darle un valor agregado a sus pinches NFTs. Es un dibujo, porque es una moneda. ¡Aguanta! La gente que está pensando en NFTs esté en otro pinche planeta. No, están bien clavadas y no duermen y pelean con sus mujeres. No. Hazme caso. La gente que piensa en NFTs, sí, pero tenemos que pensar en muchas cosas. Uno, valor agregado. Exactamente. ¿Qué le vas a vender a la gente? No, ¿por qué el valor agregado? ¿No que eso no era? No, ya lo dijimos. Y lo dije desde hace un rato y está grabada esta conversación. Si yo estoy en un error, bajen en este momento el error que yo dije, porque se va a quedar grabada en la plataforma de la Rufiana y en la mía, y díganle que yo estuve en un error. Repito, un NFT tiene un valor agregado. Ah,
Si tú no vendes un valor en NFT y dices, güey, tu valor agregado es esto, pierde tal vez un valor. Pero si los haces más exclusivos y los haces más atractivos, les das un valor agregado. No solamente compras la imagen, compras esta exclusividad. Por eso, ¿no? La lana te tuvo que haber dado un par, una inscripción. A nadie. Ella ya se lo dio al amigo de Logan Paul. De este cabrón está embarazada. Pero Logan Paul y el novio le están enseñando algo. Y la que es más pendeja es Lana Rhodes y está soltando la información. Los que entendemos, entendemos. Los que no, no. Luisito Comunica es el único en México que ha comprado más, bueno, trató de hacer su producción de NFTs llamados Skulls. Son cráneos, como en diversas circunstancias y pendejadas, con un cuadrito negro y otro acá y la chingada, no sé qué. ¿Qué creen que le pasó a Luisito Comunica? No los compraron. Nadie está interesado en comprar un NFT de Luisito Comunica. ¿Tienes un, si lo ves, si le das un view, es dinero, eres dinero, eres un peso en su cuenta, o más, quién sabe. Sí. La neta, o sea, tú le das un view a sus historias de Instagram, a su video. Sí, pero yo tengo que ser honesto, a veces yo no tengo el poder adquisitivo para poder viajar como ese güey todos los días a diversos países, que a lo mejor yo no voy a tener la posibilidad de viajar. Y dices, güey, está padre ver lo que hace ese güey y lo que me va a mostrar, ¿no? Está padre. O sea, porque yo, mi vida, donde yo no pueda llegar a ese pinche país. No, pero ves a alguien más que sea... Rufianes, déjenme manita blanca o verde, lo que sea. Real, díganme de corazón. Habemos muchos que a lo mejor no vamos a tener la posibilidad económica de irnos a un pinche país a decir, güey, hoy me voy a ir a pinche tomar leche en la mañana. Hay 40 más que viajan, no nada más hay Luisito. Ramírez, ya no mames, no te vengas a pinche presumir aquí al chat. O sea, es mamona, Nan Ramírez. Hasta pena me da con 156 de pinche nivel aquí en YouNow. Nada más viendo y caciqueando la transmisión. No mames, Nan Ramírez. A mí me da pena, ¿eh? Me daría pena, ¿eh? Ahorita porque yo ya ando dando acá el likes chingón. ¿A poco? Nan Ramírez, es la verdad, ¿eh? Perdón, es la verdad, ¿eh? Nan, a veces mucha banda dice, ah, es que ustedes transmiten, pero no dan likes. Claro que damos, y damos chingón. La Nan Ramírez ahorita aquí conectada. Pues, no, sí, te lo digo en serio, Nan Ramírez. O sea, güey. La hemos visto a Nan Ramírez en mi transmisión, en la de la Luciana. Nada más caciqueando, a ver qué chingados, a ver qué pedo. Ahora vamos a poner la prueba. Vamos a ver. Nan Ramírez, ahora vamos a ver. A ver, Nan Ramírez, vamos a ver si es cierto. A ver, ahí le va. ¡Ahí le va, señora! ¡Ahí le va, señora! A ver. Mira. Un perro con lengua. Bajita la baisa, un clic rápido. Chingas un... Es un carro con lengua. Vamos a ver, Nan, porque bueno, rufianes, conocen ustedes a Nan Ramírez, pero anda muy cacique, vamos viendo a ver qué pedo, a ver, vamos a ver. Sí, se ha venido a Nan. A ver, rufianes. Me consta. ¿Me supera a Nan Ramírez en los likes? A ver si sí. Me consta que sí viene. A ver, vamos a ver si sí, digo, está, ¿no? Es como los clásicos usuarios de YouNow, que son caciques, o sea... Entran a ver qué chingados atrapan. Pero vamos a ver qué pedo. ¿Qué pasó, Nan? ¿Ya le entras o no? Vamos a entrar un pinche pedo tú y yo. Likes, así, chingón. Ya dejé ahí un carro chingón. Arre, vamos a darle. Ya dijo que en él. ¿Qué onda? Yo no soy clásica. Sí se ve que eres clásica, chiquita. No mames, ya te quedaste corta, ¿eh? Ya me di cuenta, ¿eh? Te quedaste corta. Pero bueno, está bien. Sigamos en la plática. Ni casi que no, ¿cómo no? Oye, íbamos a jugar y ya me plantaste. Ahorita jugamos, lo que pasa es que yo voy a jugar en Twitch. Pues yo también voy a Twitch. Dice por ahí Nan Ramírez, nada que ver. No, cómo no, Nan Ramírez. Te creía de más calibre, Nan Ramírez, A ver, nada más para dejarle en claro a Nan Ramírez dónde estamos parados. A ver, quedamos. A ver. Chinga su madre, a ver. Así sabroso, bonito. Ya right now, así, rápido. Vámonos. Claro. Vámonos. Sí, pero bueno. Vámonos de viaje. No pasa nada. Digo.
pongan a prueba a los que lleguen acá a Corona Roja. Siempre pónganlos a prueba, ¿eh? Así chingón. Sí, a ver qué pedo, qué hacen, a ver qué rollo, ¿no? Para que no nada más se vengan a parar así el cuello y decir, güey, yo, claro, no. Pero bueno. ¿Qué onda, Rufiana? ¿Qué hacemos? Yo me voy a la transmisión ahorita de Mafián, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a ayudar? No, voy a Twitch. Hoy es día de Twitch. Hoy es de... Yuna, órale, va. ¿Qué onda? ¿Jugamos tú en tu transmisión, yo en la mía? Pero entonces me quedo en Yuna. ¿Te quedas? No te salgas, no te salgas. Ajá, sí. Me late, hoy me late. Hoy vamos a jugar Resident Evil, pero si no, pues jugamos mañana. No te salgas, no. No te salgas. O sea, yo ahorita entro aquí a Yuna. Juego mañana Resident Evil. A ver, familia Ñanjas, jugamos mañana Resident Evil. Partidas de Fortnite, ¿me entras? Por eso, y hoy jugamos Fortnite, ¿cómo la ven? Me late. Jugamos unos Fortnite. Sí, me gusta. Y mañana jugamos Resident. Me gusta Rock 7 Soul. Dice, ¿qué no va a haber Resident Evil? Wey, no has dejado ni like, cabrón, no mames. No, o sea, mi Rock siempre está aquí. Yo sé que Rock sí está, pero pues no mames. Siempre está aquí. Rock no ha dejado el día de hoy. Claro que sí. A ver, ¿en qué lugar está Rock? Con mi Rock no te metas. No, pero déjame checar en qué lugar está aquí en los likes. Mi Rock se dejó likes y me dijo que mañana dejaba más. Ya me dijo. A ver, ¿dónde está? Desde que yo me dijo mañana. Ok, ok, ok. ¿Por qué no dices que Moquín? Que el moquito no sé qué. ¿Qué es eso? Dijo moquito algo. ¿Qué es eso? ¿Viste? Ya sé, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Bueno, ¿listos? Entonces, mañana sí jugamos Resident Evil. Sí, me gusta. Oye, ahora espera. ¿Qué pasó? O sea, tú vas a transmitir. Ah, ya no quiero estar en inglés. No, pues ya, me tengo que ir. Me van a escuchar tus suscriptores. Ajá. Y mis suscriptores te van a escuchar, ¿no? Ok, bueno. Pinche Mafián, eres la ley, bro. Sí, soy la ley. Sí, hay que apagar a las coronas locas para que sepan quién manda acá, ¿no? La neta, ¿no? Al chile. Lo que pasa es que a veces como que no doy like, pero cuando doy creo como que sí se hacen chiquitos, en chinga. O sea, está bien cagado, pero sí se hacen chiquitititititititos, güey. O sea, todo el mes andan mamando con que yo doy likes y neta soy el primer lugar en la chinga. Dices, güey, ajá, sí, claro, bueno, está bien. Hay que darles chance, no pasa nada, ¿no? Qué bueno, chido. Pero bueno, está chingón, ¿no? Está bien. A quien le quede el saco, que le quede. Ahí vimos a Nan Ramírez que ya le quedó el saco. Chiquita hermosa, no estamos hablando de ti. Tú eres apenas 4 coronas rojas, chiquita. Estamos hablando de gente diamante, de gente grande. Chiquita Nan Ramírez, no es por ti, hermosa. Tú eres apenas 4 coronas rojas, no. Estamos hablando de gente diamante, doble diamante y cosas así que tenemos en nuestras transmisiones. No, chiquita hermosa, no te pongas el saco, chiquitita, no se ponga el saco. No, es por ti, chiquita hermosa, no. Estamos hablando de gente más grande, obviamente. No, chiquita, 4 coronas rojas no es nada, aguanta, o sea, no es así, aguanta, no es así. No es por ti, Nan Ramírez, no te claves. Estamos hablando de otra gente que está aquí de pinche zombie. Que la neta, dice, entonces no me digas cacique, te lo digo una vez más, cacique, no has dado likes, cacique, punto, cacique, se lo repetimos una vez más, cacique, se lo decimos, cacique Nan Ramírez, persona que entra a las transmisiones y nada más entra a ver qué pedo, a ver si da o no, ¿no? Al chile, cacique, vámonos a la transmisión de Yuna Rufianes. No, sí te lo decimos aquí, Nan Ramírez. Cacique. Pero bueno, ya estamos. Nuevo de Rufianes. Vamos a hacer transmisión, chiquititos hermosos. Les mando un gran abrazo. Y pues vamos a hacerlo. Dice, shame on you. Shame on you. Híjole. Con un 156 de nivel. No, pues sí. Sí, shame on me. Don't worry about it. I just take your words like the same you are. Don't worry about it. Yeah. I just hear it. Love it. Pero bueno, ya, vámonos. Rufianes, vámonos a pinche Yuna. Órale, va. No, ya vámonos. Ya Yuna. Voy para allá. Aquí se quedan con la Rufiana. Vamos en la misma transmisión. Hagamos desmadre.
Adiós, buenas noches. No, espérate. No, si me voy a Twitch. Vámonos a Twitch. Vámonos a Twitch todos. ¿Te vas a Twitch? No, no me voy a Twitch. Tengo que ir a Twitch. ¿Neta? Allá vamos a jugar Fortnite. Sí, sí, sí. Para evitar a caciques, ¿no? ¡Ah, veo! Muy bien. No. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Voy a poner esta rola. Yo no dije eso.